Gracias. Muchas gracias. gracias. And buenos días a todos. Ahora yo soy en Roma y en este momento, aunque que yo vivo en Bologna. Soy en Roma porque empezó esta mañana, hora local, una, un workshop, un seminario, al cual había participado por algunos minutos Papa Francisco. Y a la fin he dicho a él: Ahora, en algunas horas, voy a conectarme con tus amigos de Buenos Aires. Él me preguntó: Va a saludarlos, que son siempre en mi corazón. Entonces, este es el deseo de Papa Francisco. Eh, y yo le, le, le pregunté a él: Pero usted tiene que ir a la Argentina, porque es una vergüenza que usted no va a ver la Argentina, su país. è iniziato eh, a reír per spiegarmi la ragione per la quale, però ha prometido que che l'anno prossimo va a organizzare su sua presenza in Argentina, in eh, particolare in Buenos Aires. Come ha detto, il presidente della Pontificia Academia delle Scienze Sociali e questa è la ragione eh, per eh, la quale si organizzano. Casi dos, tres años, eh, dos o tres meses, eh, conferencias eh, o debates eh, de un tipo o del otro. Y voy a hablar en eh, castellano, una lengua que nunca estudié, y eh, la ha aprendido por práctica en Argentina, porque vino en Argentina por la primera vez hace 32, 32 años, por, eh, porque tenéis que saber que hasta cinco o seis años la universidad de Bologna tenía en Buenos Aires una como se dice un campus un pequeño campus donde se practicaban cursos de máster y, y también cursos de laurea después pues que cuando en la Italia es agosto que es feria y en Argentina es un mes laboral Eh, la università aveva applicato il principio dell'intercambio, i professori che lo queria eh, nel mese di agosto e io fui uno di questi professori. Quindi eh, eh, ho imparato un po' di castellano, una maniera indecente, io sono eh, sicuro che è, però prefiero parlare in questa maniera per farmi intendere. Però, ustedes, tienete a scusarmi. Por esta manera. El tema que voy a tratar en los minutos que tengo a mi disposición es el siguiente. La que estamos viviendo es una auténtica transformación, no es un cambio. Eso es importante. Muchas personas confunden cambio con transformación. ¿Cuál es la diferencia? Que el cambio eh, presupone la continuidad. Como si yo voy. Por una ruta e eh, eh, a un certo punto poi a cambiare la velocità la, la velocità cambia però la ruta è sempre la misma qual è invece in la significanza della trasformazione è la il mutamento della eh, de ruta misma è una eh, maniera per tomar un otro sentiero. Un otro Lo que vivemos hoy en día, en este periodo histórico, desde 20, 30 años hasta ahora, es una transformación. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no se puede tratar problemas de transformación con las mismas políticas con las cuales se trata problemas de cambio. Porque problemas de cambio es bastante... Eh, un, políticas eh, normales ordinarias, pero cuando eh, una sociedad en, vive una situación de transformación son necesarios eh, un otro eh, enfoque, un otro marco conceptual y otras categorías de pensamiento. La, cuáles son las ma, les, las características de De questa trasformazione. il nascimento di un nuovo modello di economia del mercato capitalistico. Come sapete, il capitalismo si nasce alla la fine del 1700, adonde in Inghilterra, il paese della prima rivoluzione industriale, e si desarrollò dopo in altre parti del mondo. E in questo periodo eh, il capitalismo pasó a través de diferentes versiones. La primera versión fue el capitalismo comercial, después el capitalismo agrícola, después el capitalismo industrial, el capitalismo financiero, hoy en día, que significa en los últimos años, el capitalismo cibernético, se llama así. Es una nueva palabra que no ha entrado... Eh, hasta ahora en el discurso público, pero en el corto plazo se va a producir. El capitalismo cibernético significa un modelo de economía de mercado basada sobre la realidad de la inteligencia artificial y la robotización. Pero hablamos muchos de inteligencia artificial, pero hasta ahora se habló con referencia a los consumidores. La novedad es que en el corto plazo la técnica, las tecnologías basadas sobre la inteligencia artificial se van a aplicar al mundo de las empresas. Esta es una novedad absoluta. ¿Por qué? Porque en el pasado el progreso técnico científico había la, 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 fue capaz de sustituir las fuerzas de los obreros, la fuerza física. Lo que pasa hoy con la inteligencia artificial es la sustitución de las mentes, de la cabeza, como se dice. Este es un punto fundamental sobre el cual no se, eh, no, no se va a pensar bastante. En otra, palabra, en otra manera, la sustitución de, la, de, la, de, de las categorías de pensamiento que está vehiculada de la, los instrumentos que se llaman social, etc. Esta es una primera novedad que nunca existió en el pasado, porque en, el, en los siglos pasados siempre fue eh, la, el proge, progreso tecnológico. Pero el progreso tecnológico, voy a repetirlo, fue la sustitución de, de cuadres intermedios. Y bajo, hoy con la inteligencia artificial se va a sustituir eh, también los cuadros altos, porque una inteligencia artificial va a desplazar los que se ocupan hasta ahora del nivel alto de la organización, de la empresa, etc. La segunda novedad es una novedad eh, que desde el punto de vista ético es muy, muy, muy como se dice, peligrosa. ¿De qué se trata? Thomas Hartung es uno científico alemán que trabaja en los Estados Unidos a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Es muy inteligente, muy capaz, etc., etc. Ha publicado en el mes de abril de este año, en la revista científica que se llama Frontiers in Science, que significa Fronteras. fronteras en las ciencias, un artículo en el cual explica una novedad absoluta. A ver, el nacimiento de la inteligencia organoide. Él dice: La inteligencia artificial hoy en día es obsoleta, vieja. Se nació 20 años, es, ya es vieja. La inteligencia organoide, ¿qué significa? El siguiente que hay una persona que va a donar células estaminales. Desde las células estaminales, los científicos van a obtener los neurones. Los neurones se van a, como se dice, a desarrollar en algunos lugares de laboratorios y después se van a poner entre una micro micro chip che eh, si va a poner la a della corteccia cerebrale della persona. Questa è es la ragione per la quale si chiama intelligenza organoide, che è es un esempio di ibridizzazione, es è un ibrido, ibrido tra la natura, perché come sapete le cellule staminali sono naturali, eh, con la macchina. Che rappresenta, e in questa maniera hay una ibridizzazione entre il ser humano e la máquina. Nunca en el passato ninguno había pensato a questa possibilità. Thomas Hartung descrive questo esperimento, che tenia éxito, però lo che passò è che immediatamente il governo americano, la presidenza americana, había fermato. Diciendo que es demasiado peligro, peligroso. e ha ordenado a la universidad y a Thomas Hartung de, fer, de, de fermar el, la experimentación por al menos un año. Vamos a ver lo que va a pasar en un, en un tiempo de un año. Pero esto es importante, considerar el fenómeno. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista ético, esta novedad va a sustituir un pensamiento muy antiguo. ¿De quién es la responsabilidad si una inteligencia organoide va a producir cosas malas? ¿Quién, ¿Quién es la responsabilidad? ¿Es la responsabilidad del ser humano o es la responsabilidad de la máquina? ¿Y cuál es la idea de la conciencia? Entonces, la intencionalidad. Questi sono problemi di naturaleza etica terribili e come sapete, certamente Papa Francisco è molto, come si dice, entregato a questo e ha istituito recentemente nel Vaticano un gruppo di pensatori e di scienziati di molto alto livello per affrontare il problema. Una terza novità. Que eh, caracteriza la transformación de la cual estamos hablando es la oligopolización de los mercados. Vosotros sabéis qué es monopolio y cuál es oligopolio. Oligos en griego significa pocos. Oligopolio es una estructura del mercado en la cual hay algunas muy, muy grandes empresas que controlan el mercado. ¿Cuál es el ejemplo más eh, importante? GAFAM. GAFAM es un acrónimo que, que significa Google, Apple, Facebook, eh, Amazon y eh, Microsoft. Son cinco corporaciones americanas, todas localizadas en California. Estas cinco controlan el 92% del mercado. di tutto il mondo occidentale della high-tech, lo che si chiama le altas tecnologie. Qual è il problema? Il problema è un problema, per lo che hanno studiato economia, un poco di economia lo sanno, che l'economia del mercato postula o presuppone la competenza. Se non c'è competenza, non c'è mercato. C'è la pianificazione centralizzata del tipo sovietico. Quindi, viviamo oggi in una situazione nella quale alcune grandi imprese controllano la, la maggior parte del mercato. E che significa in pratica che vanno a imponere le loro idee e su propria considerazione. Questa è es la ragione per la quale nel capitolo 5 della Fratelli Tutti, del Papa Francisco, va a leggerlo questa notte, il capitolo 5. que se llama por una mejor política. Y dice Papa Francisco, si la política no se va a liberarse del dominio de los poderes financieros tecnológicos, nunca podría producir el bien común. Este es el punto. Este es un punto que los economistas no lo consideran bastante, porque son bravos, pero no tienen... Cabeza per entender questa cosa, che que è un problema di libertà, perché la situazione nella quale viviamo è stata procurata dal mercato stesso, dal mercato capitalistico. Il mercato capitalistico ha producido su anticuerpos, come a livello della salute, ¿eh? lo che si chiama anticuerpos, perché la L'irigenza di questo tipo di mercato va a favorecer la, la grande dimensione dell'impresa, ma grande dimensione dell'impresa significa oligopolizzazione e oligopolizzazione significa falta di libertà di azione e in particolare aumentazione dell'asse. Eh, eh, discriminazioni sociali, eh, disegualità eh, di un tipo o dell'altro. Infine, en una ultima caratteristica di questo periodo è la emergenza del progetto transumanista. Questo è es un punto importante, del quale solo poche persone parlano. Questo è es pericoloso, perché queste cose si van a producir e la gente non si Questo È es terribile. Che è il transumanismo? Trans, in latino, nella lingua latina, significa atrás, después, después dell'umano. Il transumanismo è una corrente di pensiero filosofico che se è nata negli Stati Uniti negli anni 90. Però il punto massimo, elaborazione occorreva nel año 2007 quando in California fu istituita la University of Singularity che significa la Università della Singularità è una nuova università della quale nessuno parla anche in mi paese e io sempre vado a come si dice a, 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 a mi collega si dice perché tu non parlas Tú tienes el deber moral de informar las personas, los que no, no son profesores, etcétera. Porque si tú vas a ver en Google y vas a digitar University of Singularity, tú obtienes un, un cuadro a donde puede ver el programa de enseñanza, la recerca científica, etcétera. Es una universidad que se ocupe de este fenómeno, cómo obtener entre el año 2050, menos de 30 años, la completa sustitución del ser humano. Esta es la razón por la cual se llama transhumanismo. Que no significa que el ser humano va a desaparecer, no, a sustituir. Que significa, no hace falta de los hombres y mujeres, porque todas las funciones de los seres humanos pueden ser elaborada y producida de la nueva, nuevo, nueva tecnología. El ejemplo de la inteligencia organoide es el principio de este enfoque, etc. Entonces, como entendéis, el proyecto transhumanista hoy en día obtiene mucho consenso, en particular por los, para los jóvenes, porque personas piensan que van a resolver problemas al nivel de la salud, de la salud pública, que es verdad, pero ninguno se preocupe de las implicaciones, implicaciones de naturaleza ontológica, porque lo que se va a producir es una modificación de la esencia, esencia humana, del ser humano. Algunas personas dicen: ¿A dónde está el problema? Si los hombres, los seres humanos, son capaces de modificar su propia naturaleza, ¿por qué no hacerlo? Este es el punto. Esta es la razón por la cual lo que tienen una, una fe, una fe religiosa, es un problema terrible. ¿Por qué? Porque significa que tú vas a modificar, que vas a considerar el ser humano como un nuevo dios. Un ser humano que es capaz de generar una nueva naturaleza de, del hombre, del ser humano, etc. Que significa la capacidad de crear. pero si uno tiene una, una, una fe religiosa, sabe que el creador es el creador. Entonces, los hombres no son creadores, etc. Esa es la razón por la cual hay un proyecto alternativo que combate contra el transhumanismo. ¿Cómo se llama? Se llama el proyecto neo humanista o neo humanismo. Es un proyecto que tiene su enfoque en la Europa. ¿Por qué? Porque el humanismo se nació, como sabéis, en Tuscania. Florencia fue la, el, el lugar de nacimiento del, del humanismo, en el siglo 1400. El siglo 1400 es el denominado todos los libros de historia el siglo del humanismo. Pero lo que pasa es el siguiente, que el proyecto transhumanista obtiene mucho, mucha plata, mucho dinero, muchas consideraciones y se va a aumentar cada año. El proyecto neohumanista tiene casi nada. ¿Por qué? Porque la Unión Europea hace prácticamente nada. Non si pone il problema. Perché non si crea in Europa una università come la università della singolarità? Come significa non uguale, ma alla maniera che è organizzata. Perché in America Latina non si produce un centro di alta elaborazione intellettuale e scientifica? Hai falta di cerebro? Ma no. Porque en América Latina hay muchísimos cerebros. La misma cosa con la Unión Europea. Lo que falta es la voluntad política. Porque los políticos no entienden este problema. Y si tú me preguntas por qué, esta es la respuesta. Porque el horizonte temporal de los políticos es el corto plazo. El tiempo de una elección y la otra es el tiempo, cinco años. A un político, un político se preocupa de lo que va a pasar en su país en el tiempo de cinco años, más o menos. Pero estos problemas del cual voy hablando se refieren al medio y largo plazo. Y esta es la razón por la cual la política no se ocupa de este problema. Porque para crear un centro de alto. In mia opinione e ho fatto la proposta, uno in Europa e un centro in America Latina. Puede essere la Argentina, può essere l'Argentina, un... può essere non voglio a considerare questo problema. Però un continente come l'America la Latina tiene la capacità di elaborare un pensiero critico per opporsi al transumanismo. Questa è come intende è una un desafío muy, muy importante por todos, pero en particular por los que se consideran creyentes, que se consideran cristianos. Entonces, la segunda y última parte de mi ponencia, la pregunta es, ¿qué se puede hacer frente a las novidades de las cuales he hablado en una manera muy sintética? por falta de tiempo. Se puede hacer. Esta es la razón por la cual tenemos que evitar el misoneísmo. Misoneísmo es una palabra griega, pero es muy interesante. Fue coñada de Aristóteles. El misoneísmo es la, la actitud mental de los que dicen, atención, oh, no se puede hacer nada. El mundo va como va, siempre eh, no, es inútil de programar o pensar algo. Porque es imposible. Este se llama misoneísmo, que es, como he dicho, una palabra griega que, que tiene una, una interpretación muy interesante. Yo no soy de este partido. perché si può sempre fare qualcosa, se le persone lo vogliono. Questo è il punto. Allora, che si può fare se uno abbandona enfoque del misionerismo? Primo, dobbiamo considerare come contrastare la cultura del utilitarismo. L'utilitarismo, come sapete, è una teoria di filosofia morale. L'utilitarismo non è una teoria economica, anche che molti economisti pensano così, però se faltano, perché l'utilitarismo è, chi è il fondatore? Un filosofo inglese che si chiamava Bentham, Jeremy Bentham, nel año 1789 pubblicò il suo libro importante. E qual è la idea del utilitarismo? Che tutte cose che sono possibili tecnicamente e sono utili, che significa vanno ad adelantare, aumentare la utilità, se tiene a farlo. In altre maniera, il criterio di valutazione morale di un'azione dipende o la cantidad de utilidad que aquella acción va a producir. Técnicamente este se llama consecuencialismo. En inglés consecuencialismo. Todo el mundo sabe que sí. Significa que las consecuencias son importantes, no las intenciones, no las intenciones o la Esta mentalidad utilitarista hoy en día È una mentalità che si è diffuso, diffuso in tutti i corpi sociali, non solo nel mercato, anche in altri luoghi, nella scuola, all'università, anche alla famiglia, alcune volte. E la crisi della famiglia ha qui la sua ragione. Perché non, non si considera la coscienza, quello che è importante sono le conseguenze. Es la razón por la cual tenemos que considerar, y se puede. ¿Y ¿Cuál es la alternativa al utilitarismo? Es la ética de las virtudes, que se nació con Aristóteles, en la antigua greca, que se perfeccionó al tiempo de San Tomás de Aquinos, Aquinas, en el tiempo de la segunda escolástica la escuela de Salamanca en España, con Francisco de Vitoria y otros, etc. Que es un enfoque ético muy interesante, que la acción es buena, se va a adelantar una o todas las virtudes cardinales. Como sabéis, hay cuatro virtudes cardinales y tres virtudes teologales. Pero las cuatro virtudes cardinales, la primera es la que se llama la, la, la prudencia, prudencia. Prudencia viene del latín que significa la capacidad de ver a largo plazo. Providencia en latín. Providencia, sí, voy a repetir, es la capacidad de ver a largo plazo. Los políticos no tienen prudencia. No tienen. Aunque hay algunas excepciones por por suerte, pero no tienen esta capacidad. Este es una, un problema muy serio, porque ellos están preocupados solo del corto plazo, lo que va a pasar en el próximo 2, 3, 4, 5, al máximo 10 años. Etc. Una otra es el coraje, una otra es la temperancia. Estas son virtudes cardinales. Entonces, la ética de la virtud nos enseña de evaluar una acción. Sobre este eh, parámetro, la a, aumentación de una o la otra de las virtudes. Pero hoy en día, el modelo fundamental dominante es el modelo, como he dicho, utilitarista. Esta es este entonces la primera cosa que hacer. La escuela y la universidades tienen muchísima responsabilidad. Porque si tiene una razón, la universidad no puede ser basada sobre el principio utilitarista es una vergüenza que muchos profesores, mi colega, piensan de esta manera es una vergüenza porque la universidad se nació sobre el otro enfoque porque la primera universidad como sabéis fue en Bologna en el año 1088 1088 la primera universidad del mundo y después se difundió en la restante parte. Pero si vamos a leer los documentos históricos, la idea, el utilitarismo no existía, pero la idea fue que le, le, el, fin, el fin de la universidad es el conocimiento en función de la libertad y del bien común. La universidad existe no para hacer negocios para adelantar el conocimiento, porque el conocimiento genera la libertad y el bien común de la comunidad y de la sociedad. Esta entonces es la primera cosa que se puede hacer. La segunda cosa es que tenemos que adelantar el pasaje del modelo bipolar de orden social basado sobre los dos pilares del mercado y del Estado, al modelo tripolar. Tripolar basado sobre tres pilares. Estado, Estado significa instituciones públicas. Estado, mercado, comunidad, comunidad. De este problema se habla muchísimo en los Estados Unidos y también en Europa en este periodo. ¿Por qué no se habla bastante en América Latina? Questa è la domanda, perché in America Latina si, si continua a ragionare in términos del modello bipolar: Stato-mercato. Se uno tiene una simpatia, simpatia di naturaleza neoliberista, va a dire: Vamos a dare tutto il potere al mercato. Se uno tiene una simpatia un pochino di izquierda, va a dire: Vamos a dare tutto il poder al Stato. In otra maniera, la alternativa è entre neoliberalismo e neoestatismo. I due sono faltati. E io non comprendo perché persone intelligenti non lo comprendano. Perché la soluzione a nostri problemi presuppone la triangolarizzazione entre il Stato, il mercato e la comunità. Ma la comunità tiene che. Eh, desarrollarse en una manera eh, no como servidoras a, o del Estado o del mercado, pero con su propia autonomía e independencia. Este es el punto. Yo no sé si conocéis la expresión third, third sector o tercero sector. La expresión third sector fue coñada en América, Estados Unidos del año 1973. Antes no existía la expresión. El tercer sector o tercer sector incluye las asociaciones de voluntariados o de otro tipo, las iglesias, las comunidades de bases, muchísimas cosas, las cooperativas sociales, empresas sociales, etc. Es el un ensemble, pero lo que pasa es que hay esta asociación, este eh, entes del tercer sector también de América Latina. Yo lo sé porque he estudiado la situación, pero no tiene la autonomía. Tiene siempre un ligado, una dependencia, algunas veces del Estado, otras veces del mercado, de los grosos empresarios, etc. No va bien. Si queremos re resolver o contribuir a resolver los problemas del cual hemos hablado, tenemos la necesidad de, en un país de desarrollar la comunidad. Pero la comunidad no es un, un vago sentimiento emocional, no, no es algo de, de concreto. Entonces, tenemos que haber ley, ley, leyes que van a reglamentar el funcionamiento, cómo se obtienen los recursos financieros, para financiar los proyectos de estas organizaciones, etc. Este significa aplicar el principio de subsidiariedad. Como sabéis, el principio de, lo, de subsidiariedad es uno de los cuatro pilares de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, que empezó en el tercer siglo después de la muerte de De Cristo, è basata su quattro pilastri. Uno dei quattro è il principio di sussidiarietà. Ora non tengo il tempo di spiegare, ma la sussidiarietà deve essere comprendida nel recto senso, perché ci sono tre versioni di sussidiarietà. La sussidiarietà vertical, la sussidiarietà orizzontale, y la subsidiariedad circular. Lo que tenemos, la necesidad, de, es la subsidiariedad vertical, que es la verdadera subsidiariedad. Yo lo sé, yo sé que algunos no lo quieren, este, este, ¿por qué? Eh, ¿Sabéis por qué? Porque la subsidiariedad circular fue inventada en el ámbito católico. La subsidiariedad vertical y... Horizontal fue, se nació en el ámbito protestante. Hugo Grosio, Hugo Grosio fue un profesor de, del 1615, el filósofo alemán Altusius. Eran protestantes, ok, perfecto, pero nunca aceptaron la subsidiariedad circular. Y la primera formulación de la subsidiariedad circular Eh, fu elaborata alla fine del 1200 da chi? un personaggio molto importante che fu era un franciscano, il secondo San Francisco, lo che alla morte di Francisco, San Francisco ottenne il potere. Bonaventura da Bagnoreggio. Bonaventura da Bagnoregio fu il suo nome. E' una insegnanza... a la universidad de, de París del tiempo de filosofía y tenía una cabeza es larga es así, inteligentísima. él en es, in, in un escrito del 1296 había escrito cómo se organiza la palabra son diferentes de lo que la palabra se utiliza pero el concepto son lo mismo cuando dijo para obtener el bien común de una sociedad es necesario que el ente público, el Estado, que no existía aquel tiempo el Estado, pero el ente público, que el mercado, los que operan en el mercado y los que operan en la sociedad civil organizada, como he dicho, el tercer sector, tienen que cooperar entre ellos. Cooperar, no colaborar. Colaborar es otra cosa. No es la misma cosa. Laborar no es la misma cosa que operar, como sabéis. Un poquito de filosofía es necesario. Y tienen que cooperar poniéndose al mismo nivel. No como también, todavía existe, por ejemplo, en mi país, que el representante del ente público, del gobierno o de la municipalidad, dice: Yo voy a comandar, porque yo fui elegido. Yo tengo. No, tú no tienes el poder de comandar. Porque tú fueras elegido de, las, de los electores para garantizar el bien común, no para hacer lo que tu cabeza te va a decir o lo que tu partido político te impone. Ese no es el concepto de democracia. La democracia es una cosa muy seria. No es la democracia o, o una actividad personal de, de grupos que van a hacer su propio interés. Esta es la razón por la cual este es el enfoque más importante. Tenemos que preguntar, por ejemplo, en la Italia, recientemente, una sentencia de la Corte Constitucional, sabéis que es la Corte Constitucional al máximo nivel, el 26 de junio. dell'anno 2020, a tre anni, per la prima vez la Corte Costituzionale italiana ha scritto la parola definitiva sulla la sussidiarietà circolare, utilizzando parole come co, dirlo in italiano, co-programmazione e co-progettazione. Co, co significa ensemble, together, punto, junto. junto. Programación, programar y proyectar. Este es un punto muy importante porque dice que es posible modificar. Y ahora, vamos, es reciente la sentencia, pero en el corto plazo vamos a ver consecuencias. Por ejemplo, muchos grupos de naturaleza eclesial o de naturaleza cultural se están organizando. Porque tienen la capacidad de ser considerados al mismo nivel, al mismo nivel de los otros dos: de los, eh, del mercado, de los empresarios y de los entes públicos. Etc. Este es eh, para concluir lo que se puede hacer. Y como se va a ver, eh, no es justificable el pesimismo, porque las cosas se pueden modificar. Perché io voglio produrre, non ora, ma se io avessi tempo, un esempio pratico che se va. A... E la stessa cosa, come conseguenza di quello che ho detto, è che dobbiamo che movere passos hacia la democrazia deliberativa. Perché in America Latina, e anche in Italia, in eh, mio paese, io sono molto, eh, non casato, come si dice, arrabbiato. Perché non si, non si, non la democrazia deliberativa. E con la, de, la democrazia deliberativa è il modello vero di de democrazia. Gli altri non sono modelli vera, sono casi democrati, ma non pienamente democrati. Io tengo razão para creer che nel corto plazo algo di importante se va a producire. Perché? Perché questa situazione non è sustentabile. No he hablado del medio ambiente, etcétera, etcétera, porque de, todo el mundo sabe, pero no es sustentable, porque las personas van a cansarse y cuando se cansa, va a modificar. Yo sería preferible que este cambio puede ser producido de una institución que se llama universidad, como la UCA, que visite dos o tres veces en los años pasados, siempre me digo, me gustaría, pero lo que pasa es que yo soy muy viejo. Me han dicho que no es, no es prudente de hacer vuelos demasiado largos, porque tengo una hija que es una médica profesora de medicina, que me dice, tiene que ser cuidado porque de otra manera, pero me gustaría, porque siempre me gustó hablar con muchos amigos argentinos, y como sabéis, yo soy ciudadano honorario de Rosario, porque Rosario es lleno de italianos, como sabéis, fue nombrado y también en Mar del Plata, tengo muchos amigos y muchos amigos también. Ahora el rector que fue de la UCA, ahora está aquí. in Vaticano, come sapete, e ha altre cose. Io lo ho visto recentemente e abbiamo parlato. tiene il corazón todavía presente in Argentina, in suo proprio paese, che significa che él va a pensar a vostra condizione. Entonces, eh, discúlpame una volta per por mi idioma indecente, io eh, sé che è indecente e eh, voi a Eh, muchos deseos a vosotros eh, está siempre en alegría aunque que hay dificultades tenemos eh, la habitud de estar en alegría porque la alegría del corazón ayuda a nosotros de resolver problemas de un tipo o de otro hoy oh, muchas gracias entonces ahora tengo que ir eh, a volver a la reunión que he dejado porque ahora en la Italia es antes de tres, los otros han hecho el almuerzo y tengo que volver. Y si voy a ver esta noche a casa Santa Marta, Papa Francisco, voy a decirle que vosotros va a rezar por él. ¿Es verdad o no que va a rezar por él? <laughs> Muchas gracias. Gracias. Estefano, tenemos posibilidad una preguntita? Sí, una, pero a las tres yo tengo que volver. ¿eh? Ahora son las tres menos un cuarto. Ok, una no. preguntita. Ok, si sí hay. Una preguntita, a ver si alguno se anima. Sí, Ernesto. Eh, Estefano, realmente muchas gracias. Excepcional la, la ponencia. Eh, una pregunta a nosotros, las instituciones educativas. Eh, aunque estamos en la UCA, pero casi todos nos dedicamos principalmente a la educación elemental. Eh, vos has explicado muy bien el tema de las virtudes, el desarrollo de, de la educación en las virtudes para contrarrestar el utilitarismo reinante. Eh, si pudieras explicar un poco más cómo, cómo ves esto, vos estás en el ámbito universitario, pero qué, qué, qué digamos, ¿Qué eh, consejos nos darías en el trabajo con los niños, con los, con los pequeños, con los más jóvenes eh, en este ámbito, sobre todo para también eh, con el neumanismo contrarrestar el trans. Gracias. No, la pregunta es muy, muy clara. Muchas gracias. Voy a responder en esta manera. Tenemos siempre distinguir la palabra instrucción de la palabra educación. Ese es un error fundamental que lo hacen los profesores, porque la educación es el contrario de la instrucción. Instrucción significa poner en dentro la cabeza de, los, de las personas, de los jóvenes, conocimiento de todos tipos, matemática, historia, geografía, etcétera, etcétera. Educación la palabra viene del latín educere. ¿Y qué significa educere en latín? Tomar afuera. Entonces, la instrucción es poner dentro. Educación es tomar afuera. ¿Entendéis la diferencia o no? Lo que pasa es que las nuestras escuelas, hay algunas excepciones, hablan educación, pero no es educación, es instrucción, que es buena es necesaria, pero no es bastante, porque tú tiene la institución escolar de la escuela tiene que haber la capacidad de ayudar los jóvenes, en particular los jóvenes y también los otros, pero en particular los jóvenes a, eh, a, 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 a poner ellos en la condición de demostrar que la instrucción que habían recibido y por la cual han estudiado es capaz de resolver los problemas de vidas. Hay una palabra que sintetiza este concepto. Atención, la palabra es conación. La palabra conación fue creada de Aristóteles 2300, hace 2300. ¿Por qué se desapareció? ¿Cuándo? al principio del 1800. Se desapareció. Con acción es, es la palabra que viene de la crash, sabéis cragi? de dos palabras, conocimiento y acción. Va a poner juntos con acción, conocimiento, acción. ¿Qué significa? Que el conocimiento tiene que ser al servicio de la acción. Y la acción cualquiera no se puede esperar sin, a partir de una base de conocimiento. Hay una expresión del filósofo francés Bergson, Henry Bergson, que dice, de la, del siglo pasado. Bergson escribió, piensa como, como hombre de acción, hombre en el sentido del ser humano, ¿eh? piensa como hombre de acción y va a agir como hombre de pensamiento. Va a hacer acción como hombre de pensamiento. Este es el punto. Entonces tenemos, este es el enfoque que en el, eh, cuando fue hace dos años, en el Vaticano estuve la, el, el evento, un evento muy grande sobre el principio de educación, que se, se habló de esto. Las universidades tienen que elaborar una metodología para poner juntos el momento del conocimiento, que es la instrucción, con el momento de la acción. Si tú vas a hacer, a, a hacer esto, yo te prometo que los jóvenes están interesados. Yo tengo una enseñanza de economía. No es bastante que voy a enseñarte la ley de la... domande della FAO tutte le cose che sono necessarie. Tengo che farti vedere che questo insegnamento, insegnanza, ti aiuta a risolvere il problema, per esempio, della povertà, il problema delle diseguaglianze, perché ci sono problemi dell'inflazione. Perché se io mi limito come professore a dire, a insegnare che è l'inflazione, quali sono le teorie, más importantes de la inflación, los estudiantes dicen, Ma, ¿qué me importa? ¿Qué, qué? Yo he aprendido? Entonces, yo tengo que también mostrarte esto. la misma cosa con muchos otros ejemplos. Yo no puedo hablar solo del welfare state, los principios, etc. Tengo que indicarte... Cómo en la situación de vida en la cual tú vas a vivir de tu país, de la, tu comunidad, estos principios pueden aplicarse y dar conclusiones prácticas. Este es el punto, esta es la idea de la conación. Poner junto, la, voy a repetirlo, el, el momento del conocimiento que es necesario con el momento del conocimiento. De Aristóteles hasta 1700 fue siempre así. Y después se cambió. Si la pregunta es por qué se cambió, ahora no tengo el tiempo, pero hay una razón muy específica. Porque el mundo de las empresas, habéis entendido, tiene la necesidad de haber personas jóvenes que van a trabajar con el entendimiento de obedecer, sin pensar. ¿Sabéis o no? Vale era el libro de Taylor, el Taylorismo. Taylor fue un en ingeniero americano, 1911, escribió su libro famoso, la organización científica del trabajo. Vale a era la página 36. Dice Taylor, ¿cómo se deben tratar las personas, los obreros que trabajan en la empresa? Eh? La respuesta, voy a decirlo, como se fueran bovinos. Como tú tienes que tratar un laborador, un trabajador, como se fuera un bovino. ¿Por qué? Porque el bovino es el animal más dócil. Aunque que a un bovino tú va a dar, el bovino no va. a dar. Porque la idea fue que los obreros no tienen que pensar, solo los jefes tienen que pensar. Esta es la idea del taylorismo. Esta idea se transmigró a la universidad. Es la vergüenza. Es la vergüenza. Porque un profesor no puede decir yo tengo la verdad, tú tienes que obedecer la verdad. Y tú tienes". No, tú tienes que dialogar. Porque en particular hoy en día los jóvenes son muy adelantados, son listos, se dice listos. ¿eh? Entonces pueden contribuir a la, a la a la búsqueda de la verdad este es el punto cuando se hace esto el problema es el sol pero ahora tengo que terminar porque de otra manera me van a matar cuando voy vuelvo a la muchas gracias por vuestra atención está siempre muchas gracias adiós Muchas gracias, Estefano. Y saludos a Francisco. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Adiós. Chau. Chau. Bueno, eh, a las diez tenemos en el hall para tomar un cafecito. Y después volvemos a diez y media para el segundo.